Hola amigos, gracias por visitar mi canal. Este día les quiero comentar acerca de mi estadía en el hotel Iberostar Playa Mita en Puerto Vallarta. Si les gusta, por favor, denle un like y también suscríbanse a mi canal. Y quiero empezar por decirles que me encantó mi estadía en este hotel. Está muy lindo. Pueden ver aquí la entrada. Este es el lobby del hotel. El personal del hotel fueron muy amigables y muy serviciales. Y como pueden ver, el hotel pues es muy calmado y muy relajado. Chéquenlo. Aquí pueden ver el cuarto del hotel. Este es una cama, parece que es queen size. Tiene una televisión, un balcón, el baño. Tiene también un closet. Y también tienen agua para que puedan tomar café o té. Y también tienen un minibar en el cuarto. Este es el entretenimiento. Tienen entretenimiento como este, shows como este todas las noches. Aquí es en uno de los restaurantes. Tienen tres buffets y dos restaurantes. Y la mejor parte es que el Hotel Iberostar es un hotel todo incluido. Quiere decir que todo está incluido en el mismo precio. La comida, el entretenimiento, todo está incluido. Y aquí es en uno de los buffet breakfast o desayunos y pueden ver que hay muchísima comida y está muy sabroso. Ese era en un pueblito cerca de Punta de Mita, donde está el hotel. Como pueden ver, está muy lindo aquí la playa. Y aquí me compré un sombrero muy lindo. Y otra vez de vuelta en el hotel, pueden ver aquí el hotel. Está muy lindo, muy relajante. Si alguna vez ustedes van a este hotel, se van a enamorar de este hotel. Está muy lindo. Y miremos aquí a la área de la alberca.
Como pueden ver, tienen muchas actividades para que puedan hacer. Aquí nunca se van a aburrir. Este es el otro lado de la alberca. Aquí pueden ver una foto panorámica de la alberca. ¿Y quién quiere tacos en la alberca? Aquí está otro restaurante buffet. Este está localizado a un lado de la alberca. Pueden ver el buffet por dentro aquí. Y este era mi comida de mediodía. El Hotel Iberostar es un hotel que está enfrente del mar. Y dejé aquí, les enseño las vistas muy bonitas desde el hotel. Pueden ver la playa aquí. Está muy lindo. Es un lindo día para estar afuera en la playa. Y este hotel tiene 5 restaurantes. Es todo incluido. Quiere decir que todas las comidas, bebidas alcohólicas, el entretenimiento está incluido y tienen todo lo que necesitan aquí en el hotel. Y déjenles enseño la alberca. Son 2 albercas. Como pueden ver, es un hotel muy hermoso, tienen muy buen servicio y los cuartos están muy limpios. Yo les puedo ayudar si alguna vez quieren quedarse en este hotel. Aquí hay más fotos del hotel. Como pueden ver, es una propiedad muy grande. Tienen muchos lugares donde ustedes pueden relajarse y pues poder estar allí. Y también tienen un gimnasio. Si acaso a ustedes les gusta hacer ejercicio, pues aquí tienen un gimnasio. Y si tienen niños, ellos tienen una alberca especialmente para niños y tienen un club de niños donde tienen ahí a los niños entretenidos. Aquí hay un pueblito cerca del hotel, se llama Bucerías. Está como 20 minutos del hotel. Aquí pueden ver el mercadito donde pueden comprar regalitos, cosas que necesiten y otro show.
Y después del show pueden ir a la discoteca que tienen en el hotel. Está abierta hasta las 3 de la mañana. Y déjenme enseñarle este coffee shop que tienen aquí. Tienen cafés, tés, lates, mocas. Tienen todo allí para ustedes. Y lo mejor de todo es que no tienen que pagar nada extra, esto ya está incluido. Aquí está el lobby del hotel, es el lobby bar. Aquí pueden venir a cualquier hora del día. Tienen dos restaurantes, uno es de mariscos y el otro es un restaurante japonés, es como teppanyaki. Yo escogí el restaurante japonés, hay que ver adentro. Y miren esa puesta del sol tan linda que hubo ese día, muy hermosa. De verdad que estar allí en ese momento es un momento que no tiene precio. Había ese día una boda, ese día una boda de destino. Platiqué con uno de los miembros de la familia y me dijo que era una fiesta como de 25 personas. Si alguna vez a ustedes les gustaría tener una boda de destino, yo les puedo ayudar. Este es otro de los buffets. La comida está muy rica. Hay que mirar adentro cómo está el buffet.
una última miradita a este hermoso hotel. Y como todas las cosas buenas, pues se tiene que terminar. Aquí está esperando para ir a la casa. Esta es la ida de vuelta al aeropuerto, a Puerto Vallarta. Y en esta bahía pueden ver, aquí está el hotel donde nos quedamos, y Iberostar. Pueden ver las vistas desde el avión. Todo lo que puedo decir es que me encantó mi estadía en este hotel. Ellos tienen todo para todas las personas. Tienen muchas cosas más que la verdad yo no les enseñé o les mostré, pero si tienen alguna pregunta me pueden preguntar y yo les puedo contestar con mucho gusto. Muchas gracias por mirar este video. No se olviden de ponerle un like y suscribir a mi canal. Muchas gracias.